Pong Yemen, Tasha Hao. Muy buenas tardes a nuestras amistades de China de la Universidad Normal del Nordeste, que están en conexión directa desde la bella ciudad de Changchun, en la provincia de Jilin. Y buenos días a quienes se encuentran aquí hoy en nuestro histórico Paraninfo de la Nao, en Valencia, y a todas las personas que nos siguen en directo por streaming. Ante la imposibilidad de asistir hoy, el embajador de la República Popular China en España, es el excelentísimo señor Wu Haitao, ha querido participar y por ello nos ha enviado un saludo audiovisual que vemos a continuación. 成立15年来, 在瓦伦西亚大学和东北师范大学的共同努力下, 孔子学院办学特色鲜明，教学成果斐然。 孔子学院与西班牙各级政府和教育文化机构保持密切合作， 创办中西语孔子学院期刊， 开设儿童中文教育， 首批入选全球师范孔子学院， 并多次获得先进孔子学院奖等殊荣。 Así pues, reitero mi felicitación al Instituto Confucio y reafirmo el compromiso y la colaboración del Ayuntamiento de Valencia en todas aquellas actividades que conduzcan al mejor entendimiento entre culturas tan arraigadas en la historia como la china y la valenciana. Pongo en valor, por supuesto, el convenio que mantenemos desde hace 6 años, incluso antes de contar con este instrumento de colaboración. Entre otras iniciativas, el Instituto Confucio siempre ha facilitado la comunicación para los preparativos de la firma de los 3 convenios de hermanamiento que mantenemos activos con las ciudades chinas de Guangzhou desde 2012, Chengdu en 2017 y más recientemente Xi'an en 2020. El idioma consiste en la mejor llave para conocer a un país. El Instituto Confucio se convierte así en una plataforma esencial que permite acceder a China, facilitando el estudio de lengua china y divulgando a la vez su cultura. Para mí es un placer observar que a lo largo de los últimos 15 años, gracias a la labor incesante del Instituto Confucio, las 2 culturas esenciales han penetrado en la mentalidad y la vida diaria de ambas sociedades, dando lugar a curiosas reacciones y fusiones. Quiero agradecer también especialmente la presencia del secretario autonómico para la Unión Europea y Relaciones Externas. El ilustrísimo señor Joan Calabuix participa en este acto por delegación del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, a quien mandamos un saludo muy cordial que le transmitirá en nuestro nombre el señor Calabuix. Permítanme, en primer lugar, transmitirles, como bien decía el señor Andreu, el saludo cordial del molt honorable presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y transmitirles nuestra más sincera felicitación por los 15 años del Instituto Confucio en Valencia. Felicitación, obviamente, que hay que hacer extensiva a la Universidad de Valencia, a la Oficina Nacional de la Enseñanza del Chino como Lengua Extranjera de Hanban, a los directivos y a todos los profesores y profesionales chinos y españoles que han hecho posible esta extraordinaria trayectoria. A lo largo del tiempo, el Instituto Confucio no solamente se ha convertido en uno de los mejores del mundo, sino que su brillante actividad ha sido esencial para promover la cultura y la lengua china, el conocimiento y la amistad entre los pueblos, como bien señalaba el señor embajador. Implicación social, anclaje universitario y proyección internacional. Una fórmula que permitirá al Instituto Confucio extenderse en el tiempo y afrontar los próximos retos que el destino nos depare. Con la satisfacción del deber cumplido y con la convicción de alcanzar nuevas metas y objetivos, nos comprometemos a perseverar en nuestro camino y lo haremos junto a nuestras amistades de China, a quienes tantas ganas tenemos de ver en persona, y también
con quienes más cercanos geográficamente nos alientan con su esfuerzo, colaboración y ánimo. Elegimos siempre, como asegura un proverbio africano, caminar juntos para llegar lejos y seguros de nuestros pasos. La compañía nos une y nos hace cada día mejores. Muchas gracias a todos por vincularse a nuestra travesía y les saludo con mucho cariño y agradecimiento. Xexe. El ilustrísimo señor vicerrector de la Universidad Normal del Nordeste, Tongpei Chi Fan Dashue, Han Dongyu, quien nos saluda también desde Changchun. Todo lo que hemos citado anteriormente pone de manifiesto el papel fundamental del Instituto Confucio de la Universidad de Valencia en contribuir a la colaboración entre China y España, especialmente entre las dos ciudades Valencia y Changchun, así como las dos universidades. Estamos convencidos de que ambas partes estamos preparadas para superar cualquier barrera o dificultad que pudiéramos encontrar en el futuro. Trabajaremos codo a codo para seguir fomentando e impulsando los intercambios bilaterales en ámbitos culturales y educativos. Por lo tanto, no quiero que mis palabras miren hoy solo hacia el pasado, sino que empecemos a construir ya el Instituto Confucio del mañana, del futuro, para consolidarlo plenamente con una plantilla universitaria estable. Este centro fue pionero en muchas cosas y por ello ha recibido diferentes reconocimientos y premios en China y en nuestra comunidad. Ya les digo que no hay trucos ni recetas mágicas. A esto se le llama simplemente previsión y trabajar para el futuro de manera institucional. El Instituto Confucio es de todos y así lo recoge nuestro lema desde que cumplimos 10 años, al servicio de la sociedad. Fuimos capaces de derribar esos imaginarios muros que tantas veces separan a la academia del resto del cuerpo social. Y por ello sacamos a la calle la gran cablacate del Año Nuevo Chino, una feliz realidad compartida con el Ayuntamiento de Valencia y las asociaciones de empresarios y comerciantes chinos, algunos aquí presentes. Hemos logrado que dicho evento forme parte, desde hace unos años, del calendario festivo valenciano. En la última edición, celebrada en 2020, participaron más de 15.000 personas. Nos llena de satisfacción anunciar que el Instituto Confucio deja de ser un niño y ya se ha convertido en un joven de 15 años, el cual, lleno de vitalidad e ilusión, está dispuesto a seguir cumpliendo cada vez más sueños, permaneciendo a la altura de las expectativas. Hemos querido que nos acompañe y tengan voz quienes estudian en nuestro Instituto Confucio. Se trata de nuestra joven alumna Inés Yanmin Pérez Villalobos, que inició sus estudios de chino con nosotros desde niña y este año ha sido galardonada del concurso de oratoria Puente Chino Local. Una vez matriculada en Confucio, he encontrado la continuidad que necesitaba para ir progresando curso a curso hasta llegar al nivel que tengo en estos momentos. Por eso, me gustaría agradecer al Instituto Confucio y a todos y todas sus trabajadores y trabajadoras la oportunidad de aprender el idioma y conocer la cultura china a través de las actividades que organizan a lo largo del curso. Y, por supuesto, intentaré seguir vinculada al Instituto Confucio. Sin duda alguna, creo que la forma más adecuada de acabar mi intervención es con una frase de Confucio. Jiao yu jian li xin xin, xin ren yun yu xi wang, xi wang yun yu he ping, que traducido sería: la educación genera confianza, la confianza genera esperanza y la esperanza genera paz. Muchas gracias. A nombre del Instituto Confucio de la Universidad Autónoma de Yucatán, nuestra más calurosa felicitación por estos primeros 15 años de éxitos. Especialmente a su director, Dr. Vicente Andreu, por el gran trabajo realizado junto a su equipo.
por su gran dedicación y entrega a este proyecto, convirtiéndose su instituto en un referente de nuestra región. Desde el Instituto Confucio de la Universidad de La Habana, en Cuba, queremos enviarles nuestras más sinceras felicitaciones en su aniversario. Que sigan, como lo han hecho desde hace mucho, difundiendo la lengua y la cultura china en España, y pues que sigan los éxitos. Desde el Instituto Confucio, Universidad Nacional de La Plata, Argentina, le mandamos un cálido saludo de felicitación. Y a su director, el doctor Vicente Andreu, por el exitoso y reconocido trabajo realizado junto a su equipo y por su gran dedicación a la promoción de la lengua y de la cultura china en toda España y en toda Iberoamérica. Desde Santiago de Chile quiero darles un gran abrazo y felicitaciones y a su director, el doctor Vicente Andreu, por estos 15 años de existencia. Sin duda alguna, son una de las instituciones modelo en el mundo en cuanto a enseñanza del chino mandarín a extranjeros y sobre todo en Europa, un modelo para los demás institutos Confucio. La enorme trayectoria que realizaron institutos Confucio pioneros como el de la Universidad de Valencia. Creo que hoy ya lo ha dicho el embajador, ha mencionado los enormes logros que ha tenido este instituto, entre ellos para nosotros la revista bilingüe Instituto Confucio fue un referente, más que nada de la divulgación y en el ámbito académico. Además, el engarce que tienen con las comunidades chinas en esta región y la relación que han establecido también con la ciudad en torno a las celebraciones del Año Nuevo Chino. El Instituto Confucio alcanza con una madurez impropia de su juventud. Gracias, sobre todo, porque ha nacido en una gran familia hispano-china y que ha tenido unos grandes mentores. Tengo que decirles que en nuestra 5 veces centenaria universidad nos sentimos muy orgullosos del trabajo que realiza a diario nuestro Instituto Confucio y que dentro de nuestro programa y nuestra estrategia de internacionalización es siempre citado como ejemplo de buenas prácticas. No concluiré estas palabras de felicitación sin manifestar que continuaremos prestando nuestro apoyo al Instituto Confucio de la Universidad de Valencia, a pesar de las dificultades que puedan surgir en el día a día, y que vamos a mantener nuestro compromiso con nuestras amistades de la Universidad Normal del Nordeste, de quienes tanto cariño y ayuda recibimos día a día, y a quienes esperamos volver a ver muy pronto en persona, ya sea en Changchun o en Valencia.